Bueno, jóvenes, ya habiendo realizado la teoría, ahora vamos a pasar a los problemas, ¿no? De este reforzamiento número 2. Problema 1, entonces. Dice lo siguiente. Un objeto es dejado en libertad desde una altura h del piso si en el último segundo de su caída libre el objeto recorre 27 metros. Calcule h. Ya grafiquemos lo que plantea el problema. Ahí está. Me dice, he dejado en libertad. Cuando me diga he dejado en libertad, es porque la velocidad inicial es cero. Bueno, ahí está el piso de una altura h. Bueno, me habla de su último segundo. Su último segundo sería un segundo antes de chocar con el piso. Acá chocó con el piso un segundo antes, sería por acá, que es lo que se está graficando. ¿Ya? Y ese segundo dice que recorre 27 metros. Con eso calcule h. Ya está, nos piden h. Bueno, vamos a establecer puntos A, B, C. Ahora, ¿cómo voy a calcular, bueno, esta altura? Bueno, para eso voy a trabajar desde A hasta C, ¿no? Bueno, yo no sé realmente qué tiempo se demora de A hasta C, así que le pongo tiempo T. Vamos a trabajar para el tramo AC. Para el tramo AC vamos a usar la siguiente ecuación. Altura, velocidad inicial por tiempo, más la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, pero como la velocidad inicial es cero, bueno, se va a cancelar. Se cancela. Y con eso, bueno, tendría que altura es gravedad medios, pero la gravedad es 10. 10 entre 2, 5 t cuadrado. Ya. Ahí está, eso es lo que nos está pidiendo. Bueno, solo nos faltaría el tiempo, T, ¿no? ¿Cómo sacar este tiempo? Bueno, vamos ahora, bueno, podríamos trabajar de B a C, aprovechar este 27 metros, pero el problema es que yo no tengo la velocidad inicial acá. Recuerda que todas las fórmulas requieren de velocidad inicial. Entonces no me convendría trabajar de B a C. Por eso que voy a trabajar desde A hasta B para aprovechar otra vez la velocidad inicial cero. Bueno, esa altura sería h menos 27, ¿no? Restando. El tiempo sería, como todo le he puesto t, este es un segundo, t menos 1. Ahora, entonces, de la misma fórmula, altura ya no sería h, sería h menos 27. Otra vez la velocidad se cancela. Gravedad medios, pero el tiempo sería t menos 1 al cuadrado. Bueno, 10. 10 entre 2, 5. Esto lo operamos. Binomio al cuadrado. T cuadrado menos el doble el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero h de aquí, de esta ecuación 1, h es igual a 5t cuadrado, ¿cierto? Entonces reemplazamos. H vale 5t cuadrado menos 27. El 5 pasa a multiplicar, propiedad distributiva, 5t cuadrado menos 10t más 5. Bueno, se cancela 5t cuadrado y nos sale 10t igual a 32 y el tiempo 3,2. Ya teniendo el tiempo, jóvenes, lo reemplazamos aquí y tendríamos la altura pedida. 51,2, ¿no? Clave A. Pasemos entonces al problema número 2. Problema 2 dice lo siguiente. Desde un globo aerostático que asciende verticalmente a razón constante de 10 metros por segundo, se suelta un objeto que tarda 4,5 segundos en impactar con el suelo. Determine a qué altura se encontrará el globo en el instante que el objeto impacte con el suelo. Veamos. A este globito tiene 10 metros por segundo, ya, y se suelta un objeto. Recuerda que hemos estado viendo en la parte teórica que por inercia el objeto se ha soltado, va a mantener la velocidad del globo. Entonces, como el globo tenía 10, al soltar el objeto va a empezar con 10 hacia arriba. ¿Ya? Ahí digamos que lo suelta, tendría 10.
globo sigue subiendo y el objeto sube y baja. Ya, eso sería entonces la situación ahí. Ya, sube y baja. Bueno, para ello demora un tiempo de 4,5 segundos. ¿A qué altura se encontraba el globo en el momento del impacto? Bueno, o sea, cuando impacta acá, el globo ya no está aquí, pues porque el globo está moviéndose, el globo está acá arriba. Entonces, me está pidiendo la altura del globo, toda esta altura me está pidiendo. Ya, toda esa altura, la altura del globo. H. Ya, y eso es lo que nos piden, H. Bueno, la altura que sube el globo, lo voy a llamar H1. Y la altura de donde se soltó el objeto H2, la suma nos da H. Ya, H sería H1 más H2. Entonces, para poder calcular el H pedido, hay que calcular H1 y H2. Como el globo realiza MRU, acá dice claramente, el globo asciende con velocidad constante. Y bueno, el MRU, sabemos que la distancia, que es H1, es igual a su rapidez, 10, por el tiempo, 4,5. Y nos sale 45 metros. Ahora, el cuerpo realiza un movimiento vertical de caída libre. Claro, sube y baja. Vamos a hacerlo por una fórmula vectorial. Tal como vimos en los ejemplos, ¿no?, de la parte teórica. Ya recuerda que este es el vector de desplazamiento. Y se dibuja directamente del inicio al final. Ya, acá empezó el objeto y terminó en el piso. Bueno, ahí está el vector de desplazamiento. Dirigido hacia abajo. Y si está hacia abajo, entonces ya su dirección se indica con un signo negativo. Ahí está, menos. Bueno, el módulo de ese desplazamiento es H2, el tamaño de esta flecha. Velocidad inicial es hacia arriba, positivo por eso, hacia arriba. El tiempo 4,5, recuerda que estamos usando ecuación vectorial y ese es el método directo. Va directo del inicio al final. Por lo tanto, el tiempo que se toma es desde el inicio al final. Bueno, la gravedad es hacia abajo, negativa, menos 10, por tiempo cuadrado sobre 2. Ahí está. Bueno, seguimos operando y nos sale la altura 2, 56,25. Teniendo entonces la altura 1 y la altura 2, ya podemos hallar la altura H pedida, ¿no? Lo sumamos y nos sale 101,25 metros, ¿no? Clave E. Ahora pasemos a resolver el problema número 3, que dice lo siguiente. Un objeto A se suelta desde cierta altura y luego de 2 segundos otro objeto B se lanza hacia abajo desde la misma posición donde se soltó A con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. ¿A qué distancia el nivel de lanzamiento se produce el alcance de los proyectiles? Veamos. Ahí está el objeto que es soltado y cuando se suelta ya sabemos que la velocidad inicial es 0. No, ahí está, velocidad inicial 0. Pasado 2 segundos, dice el problema, ya ese objeto A ya habrá avanzado, en 2 segundos estará por ahí. Y ahí recién, desde el mismo nivel, o sea, desde aquí, se lanza el otro objeto hacia abajo con 25. ¿No? Ahí dice, hacia abajo con 25. Veamos entonces el lanzamiento del segundo objeto. Hasta que lo alcanza, ¿no? Hasta que lo alcanza, ¿no? ¿Y qué te pregunta? ¿A qué distancia el nivel de lanzamiento se produce el alcance de los proyectiles? Ya está. Ahí está. Se lanza con 25. Bueno, para él pasa un tiempo T. Bueno, primero pasaron 2 segundos, pero desde ahí pasa un tiempo T más. Y ese es el mismo tiempo para B, porque justo cuando A está por aquí, B empieza a moverse desde aquí arriba. Por eso que el tiempo de ambos, T y T, es el mismo. Ya, esa altura A sería todo lo que ha bajado A, pero ¿en qué tiempo?
en tiempo 2 más t. ¿Ya? Y eso es lo que nos están pidiendo. Toda la altura que baja a, o la distancia, el nivel de lanzamiento. ¿Dónde está el nivel de lanzamiento? Aquí. ¿Dónde será el alcance? Aquí. ¿Del nivel de lanzamiento está el alcance? Ya, eso me pide. Ya, nos pide altura A. Bueno, ¿qué coincide con la altura que baja la esfera B, pero en un tiempo T, ¿no? Ya, recuerda que esto no es simultáneo. Yo no puedo aplicar acá tiempo de alcance, la fórmula de tiempo de alcance, porque no es simultáneo. Primero parte A y luego B, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué vemos? Que del gráfico, todo lo que baja, pero claro, en T más 2 segundos, es lo mismo todo lo que baja B en tiempo T segundos. Para relacionar esas alturas, vamos a usar esta forma. En el caso de A, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la altura de A sería la mitad de la gravedad por el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo desde que se soltó hasta el alcance son T más 2. Para B, si hay una velocidad inicial, que sería 25, tiempo T, mitad de la gravedad, tiempo al cuadrado. Para B, si el tiempo en que recorre toda esta altura es T. Hay que operar ahí, binomio cuadrado, pasamos a multiplicar el G medios y nos da esta relación. ¿Qué pasa ahí? ¿Se va a cancelar o no? El G medios T cuadrado. Se cancela. Ya está. Bueno, gravedad vale 10. Acá lo dice. 2 por 10, 20T. Más 20. Igual 25T. Y de ahí ya tenemos T. ¿Sí? T nos sale 4 segundos. Luego que tenemos el tiempo, bueno, ¿no? Ya podemos calcular la altura ya. Eso nomás es lo que nos faltaba. Entonces la altura sería G medios por el tiempo, ¿no? Tiempo T más 2, pero T vale 4. 4 más 2 al cuadrado. Y nos sale 180 metros. Clave T. Listo. Pasamos al problema número 4. Problema 4 dice lo siguiente. En el instante mostrado, la esfera A, bueno, nos da un gráfico acá, es lanzada hacia abajo con 12. Ah, entonces esta velocidad es 12. ¿Qué más? La esfera B es lanzada hacia arriba. Ya, hacia arriba. Ahí está, bueno, pero no me dicen su velocidad. Luego de 1,6 segundos de haber sido lanzadas, estas se encuentran a una misma altura. Allá. A una misma altura. Sería un tiempo de encuentro. Calcule la máxima altura que alcanzó B. Ya está. Vamos a hacer el gráfico. Ahí está. Bueno, es lo mismo que está en el gráfico que nos han dado. Solo que ya he colocado la rapidez de A12. Nada más. Bueno, nos habla de un encuentro. Ya está. Acá el encuentro se da, bueno, ya dice, luego de 1,6 de haber sido lanzada simultáneamente, esta se encuentra a una misma altura. Entonces, ahí se ve justo cuando se cruza, ¿no? Ahí va a ser el 1,6. O sea, él va a estar así. Y él va a estar por acá. Ahí se encuentra. Ya. Y ese tiempo es 1,6. Eso es lo que está diciendo. Claro. Luego, A continúa bajando y B continúa subiendo. ¿Ya? ¿Por qué continuamos el movimiento? Porque me pide la máxima altura que alcanza B. Y cuando se ha encontrado con A, todavía no alcanza su altura máxima. Por eso es que continúa. Se cruza y luego ya continúa. Y la altura máxima es cuando se detiene.
esa altura máxima es h. Esta, h. Ahora para b, la altura máxima tiene esa fórmula. En la teoría vimos esa fórmula directa, ¿sí? Que sería la velocidad inicial al cuadrado de b entre 2 veces la gravedad. Bueno, hay que hallar esa velocidad. La gravedad ya se tiene, ¿no? Acá está. Entonces, solamente hallamos la velocidad inicial y se acabó. Ahora, ahí está el encuentro. El encuentro 1,6. Bueno, aplicamos. Ahora sí podemos aplicar tiempo de encuentro porque es simultáneo. Sería altura de separación. Al inicio están separados 64 metros. Entre suma de rapidez iniciales. Reemplazamos. El tiempo de encuentro es 1,6. La altura que están separados al inicio es 64. Rapidez inicial de A es 12. Y rapidez inicial de B, eso es lo que vamos a calcular, 28. Lo reemplazamos en nuestra ecuación 1 que está por acá. Sería 28 cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y sale 39,2. Clave. Ya, eso sería entonces solución al problema número 4. Pasamos al problema 5. Dice, las esferas son lanzadas simultáneamente tal como se muestra. Calcule la distancia que separa a las esferas en el momento que se cruzan verticalmente. Ya está. Bueno, como los ángulos son distintos, no necesariamente van a chocar. Ahí están, separadas 40 metros, los ángulos respectivos. Bueno, la gravedad. Ahí está el movimiento de cruce. Ya, y te dice, en ese momento se están cruzando vertical. O sea, están en una misma vertical. Y nos piden esa alturita H. Ese H. Vamos a hacer la descomposición de cada velocidad. Ya, como es 20 raíz de 2 y es un triángulo notable de 45 grados. Entonces sería K raíz de 2 y sería K y K. Acá lo mismo, 25, 5 por 5, 5 por 3, 5 por 4. Ya está. Y claro, como es simultáneo, entonces hasta que están separados H, ha pasado el mismo tiempo. Ya, en la vertical entonces tenemos que eso sería la altura, que le vamos a llamar 1. Esa sería la altura 2 alcanzada por el otro proyectil. Y como vemos, H, el H que me piden es la diferencia de esas alturas. Vamos a usar la siguiente fórmula. Como en ambos casos es subida nada más, entonces usamos menos. Ya, reemplazamos. El H1, o sea, este de aquí, sería ¿con qué velocidad inicial? Con 20 hacia arriba. De su velocidad inicial 20. Ahí está, 20 tiempo t menos 1 medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Menos la altura H2. Sube con la velocidad inicial vertical 15. 15t menos g medio t cuadrado. Y mira, g medio t cuadrado menos por menos más. Se va a cancelar. Y sale H20 menos 15. 5t. Bueno, solo nos falta el tiempo, ¿sí? Para hallar ese tiempo, trabajemos en horizontal. Ya, trabajemos en horizontal. Bueno, sabemos que en horizontal ambos proyectiles realizan MRU. Y esas son sus distancias, ¿no? Distancia 1, distancia 2. Bueno, del gráfico, distancia 1 más distancia 2 igual 40. Pudo también haberse hecho con tiempo de. Bueno, de encuentro también. Se pudo haber hecho tiempo de encuentro en la horizontal. Porque en la horizontal ambos realizan MRU y sí es válida la fórmula de tiempo de encuentro. Bueno, acá distancia 1 sería su velocidad horizontal 20t. Y la distancia 2 sería 20t. Lo mismo. Y de ahí tendríamos el tiempo. Reemplazamos en la ecuación 1. Y tendríamos ya la altura pedida. 5 metros, que sería la clave A.
Pasamos, jóvenes, entonces al problema número 6. Dice, un avión vuela con MR1, o sea que el avión se va a ir de frente, ¿sí?, a razón de 200 metros por segundo. En el instante mostrado desde el avión se deja caer un proyectil. Otra vez se deja caer. Pero se deja caer desde el avión que está en movimiento. Entonces ya sabemos que por inercia el proyectil va a adquirir la velocidad del avión, ¿no? O sea que luego que se suelte el proyectil va a tener 200 y con 53 grados. Para que luego impacte en el blanco, dice, si el proyectil experimenta un movimiento de caída libre, calcule la separación entre el avión y el proyectil cuando éste ha impactado en el blanco. Veamos la resolución. Ahí está. Ahí estamos repitiendo nada más el gráfico, ¿no? Ya hemos puesto la rapidez con que va a salir el proyectil 200 y la altura 1,6 kilómetros. Vamos a hacer la respectiva descomposición. Ya, lo que pasa es lo siguiente, mira. El avión tiene 200. Y bueno, no. 53 grados. Si descomponemos para el avión, van a ser las mismas componentes, 120. Entonces, como te das cuenta, el avión, claro, el avión se ve de frente, ¿no? Pero su componente horizontal del avión también es constante. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante, su ángulo constante, dirección constante. Entonces, esta componente es 120 constante. Entonces, el avión horizontalmente tiene 120. Y el proyectil va a ser un parabólico, pero horizontalmente va a tener 120 también. Como tienen lo mismo de manera horizontal, entonces van a avanzar lo mismo. ¿Ya? O sea, quiere decir que si el proyectil avanza horizontalmente 10 metros, el avión también. Ya, ese es lo que vio. O sea, mira, quiere decir que cuando el proyectil esté aquí, el avión estaría justo arribita. Claro, el avión se va de frente, el proyectil hace un parabólico, pero horizontalmente avanzan lo mismo, porque sus componentes horizontales son iguales. Esa es la observación que se plantea acá. Entonces la separación de ellos va a ser solamente vertical. Ya cuando choquen el piso habrá una separación que es justamente Y, que le vamos a llamar Y, que es lo que nos está pidiendo. Bueno, a esa altura le voy a llamar 4K y podemos ver que del gráfico Y es igual. Bueno, este es 1,6, entonces esta partecita también es 1,6 kilómetros más 4K. Entonces lo que nos piden es ya 1,6 más 4K. Ahí está, eso es lo que nos piden. Ahora vamos a trabajar para el proyectil. Como ves, el proyectil está siguiendo un movimiento de subida y de bajada. Como va de subida y bajada, conviene el método directo, o sea, usar una ecuación vectorial. Su desplazamiento, recuerda, en Y, porque la ecuación la vamos a aplicar en la vertical. Su desplazamiento en Y es desde el nivel inicial, aquí, al nivel final, que es el piso. Entonces tú dibujas un vector vertical que va directo del inicio al final. Ahí está. Eso es su desplazamiento en Y. Y como apunta hacia abajo, va a ser negativo. Ya, negativo. Y su valor, bueno, en metros, 1600. Velocidad inicial vertical hacia arriba, 160 por tiempo t. Bueno, la gravedad ya sabemos de sobra que es negativa porque apunta hacia abajo. Bueno, con eso nos sale una ecuación cuadrática. Aplicamos nuestra aspa simple, ¿no? Y nos sale el tiempo 40 segundos. Ya teniendo ese tiempo, ya vamos ahora a trabajar en la horizontal. Ya. Distancia horizontal para el gráfico, aprovechando el 53 grados, si este es 4K, la distancia horizontal aquí será 3K. Será 3K. Distancia horizontal 3K. Rapidez horizontal 120,
y el mismo tiempo, 40 segundos, ¿no? Que A nos salió 40. Bueno, con eso K nos sale 1600 metros. Bueno, reemplazamos en 1. Todo lo vamos a poner en kilómetros porque mira, las respuestas están en kilómetros. Entonces sería 1,6 kilómetros más 4 veces K. Pero esa K vale 1600 metros, que es también 1,6 kilómetros. Sumando, nos da 8 kilómetros, ¿no? Que sería clave D. Clave D. Pasamos ahora al problema número 7. Dice lo siguiente. Dos canicas son lanzadas simultáneamente tal como se muestra en el gráfico. Determina qué distancia del punto A impacta. Bueno, grafiquemos. Ahí está. El punto A ya sería este de aquí. Y nos piden la distancia de ese punto al punto de impacto. Ya, este ángulo, jóvenes, es 45 grados. Por el dato que nos dan, bueno, 60 metros y en este caso 60 metros por acá. Ya, y ahí sale el ángulo 45. Bueno, le vamos a llamar esferas 1 y 2. Y ahora grafiquemos el momento del choque. Y nos piden desde el punto A hasta el punto de choque la distancia. Bueno, para hallar esa distancia, trazamos la altura. Y se forma aquí un triángulo rectángulo. Entonces la distancia pedida sería una hipotenusa. Bueno, voy a establecer distancia de A horizontalmente x1, distancia de B x2. De este triangulito que es sombreado, triángulo ABC, la distancia que nos piden sería la hipotenusa. Y esa hipotenusa podemos calcularlo con Pitágoras. Bueno, vamos a descomponer. 45 más 8 da 53. Allá, eso sería 37. Y con eso podemos sacar las componentes, ¿no? 5 por 5. Este sería 5 por 3. Y 5 por 4. Ya está. Bueno, en la horizontal que vemos, que la distancia que avanza A más la distancia que avanza B, sería 60. Esa distancia la podemos calcular fácil porque ambos realizan MRU. Entonces, X1 sería 15 por T y X2 sería 5 por T. Igual a 60. Con eso tendríamos el tiempo 3 segundos. Como ya tenemos el tiempo, ya podemos calcular X1, que es lo que justo necesitamos. Entonces, X1 sería componente horizontal 15 por tiempo 3, 45. Ahora, para hallar H, vamos a trabajar con la esfera 1 en la vertical. Pero como su movimiento de subida y bajada, vamos a aplicar una ecuación vectorial. Ahí está. Ahora, al inicio está aquí y al final está más arriba. Entonces, recuerda que este es un desplazamiento que va directo del inicio al final. Ahí está. Sería hacia arriba. Entonces, como ese vector de desplazamiento es hacia arriba, sería positivo. Ya sería de signo positivo. Velocidad inicial hacia arriba, 20. Tiempo, recuerda, ya tenemos el tiempo 3. La gravedad es hacia abajo, negativa. Ahí está negativa. Menos por más se va a hacer menos. Y tendríamos de esa forma la altura 15. Como ya tenemos el X1, 45, altura 15, lo podemos reemplazar ahí. Y aplicando Pitágoras nos sale. Distancia de AC, 15 raíz de 10. Clave E. Clave E. Pasamos entonces al problema número 8. Ahí está. Dice, los móviles A y B realizan MCU. ¿Cuántas vueltas dará el móvil A hasta que alcance a B? Claro, como el móvil A tiene 16 y el 12 lo va a poder alcanzar, ¿sí? Bueno, por ahí que sea el alcance. Lo va a poder alcanzar. Ya. Bueno, repetimos el gráfico y ahora nos pide número de vueltas.
Ya, el número de vueltas. Ya, vamos a hacerlo el número de vueltas. Bueno, normalmente lo calculamos como ángulo entre dos pi. Ya, pero lo que pasa es que ahora yo tengo de datos no velocidades angulares, sino tengo rapidez tangenciales. Bueno, vamos a hacerlo tangencialmente. ¿Cómo sería el número de vueltas de manera tangencial? Bueno, si yo lo multiplico por R arriba, por R arriba y abajo, entonces quedaría teta por R. Pero teta por R, ¿qué es? Longitud de arco, ¿no? El orden. Y longitud de arco, ¿qué sería? El recorrido, bueno, entre dos pi R. Entonces, esto es una fórmula para calcular el número de vueltas, pero usando el recorrido, ya no el ángulo. Lo planteamos por acá. El recorrido de A sería, como realice MCU, su recorrido es rapidez por tiempo. Reemplazamos. La rapidez de A es 16 hasta el tiempo entre dos pi R. ¿Y ese tiempo qué es? El problema me dice hasta el alcance. O sea que ese tiempo sería un tiempo de alcance. Y como estos son MCU, puede usar la fórmula de tiempo de alcance muy similar al MRU, que sería la longitud de arco que están separados entre diferencia y rapidez. Esa longitud de arco ahí está, S, y que vale 3 pi medios R porque estamos aplicando el loro. Ángulo sería todo esto, 3 pi medios, por el radio R. Ya está. Reemplazamos 3 pi medios R, rapidez de A 16, rapidez de B 12, y nos sale que el tiempo es 3 pi R octavos. En 1, lo reemplazamos ese tiempo. Ahí está, 16 entre 2 pi R por tiempo 3 pi R octavos. R se cancela y nos sale el número de vueltas, que sale 3, ¿no? Clave B. Pasemos ahora al problema número 9. Dice lo siguiente: las esferas A y B realizan un movimiento circunferencial uniforme, MCU, a razón de 10 RPM y 30 RPM respectivamente. A partir del instante mostrado, calcula el recorrido que realiza B aproximadamente hasta que las esferas se encuentren en la misma posición por primera vez. Vamos a ver. Ahí están al inicio, A y B, ¿no? Bueno, va a llegar un momento en que se van a encontrar o en que lo va a alcanzar. Ahí está. Todo esto sería lo que avanzaría A desde el inicio hasta el final. Y en cambio B tendría que hacer un mayor recorrido para poder encontrarse con A. Ese sería el recorrido de B. Y eso es lo que nos pide. El recorrido de B hasta que la esfera esté en la misma posición. Ya, recorrido de B sería su rapidez tangencial por el tiempo. Pero rapidez tangencial es rapidez angular por el radio y por el tiempo. Bueno, nos falta calcular. Bueno, el radio ya lo tenemos. Nos estaría faltando la rapidez angular y el tiempo. Bueno, ¿cómo sacamos la rapidez angular? Ah, ya, nos dan 10 RPM para A y 30 RPM para B. ¿Qué es eso? RPM, jóvenes, es frecuencia. Y recuerda que la frecuencia es número de vueltas entre tiempo. Esa es la frecuencia. O sea que la frecuencia de A sería 10 RPM. 10 revoluciones. ¿Qué quiere decir? 10 vueltas. Número de vueltas, 10. Por minuto. Ah, por minuto. O sea, un minuto, 60 segundos. Entonces la frecuencia de A, un sexto. Frecuencia de B dice que es 30 RPM. Ah, ya, 30 revoluciones, 30 vueltas. Por minuto, 60 segundos. Bueno, sería un medio. Teniendo las frecuencias,
ya puedo sacar la rapidez angular de cada uno. Rapidez angular de A sería 2pi por frecuencia, que es 10 RPM. 10 entre 60. Nos sale pi tercios. Para B lo mismo, velocidad angular de B, 2pi por su frecuencia, 30 entre 60, pi radianes por segundo, ¿no? 30 RPM. Bueno, ese tiempo sería tiempo de alcance, ¿no? Y el tiempo de alcance sería con la siguiente fórmula. Ángulo que estaban separados al inicio. Bueno, al inicio estaban aquí B y aquí A, diametralmente opuestos. La separación era pi. Y diferencia de velocidades angulares. Bueno, velocidad angular de B vale pi. Velocidad angular de A, pi tercios. Y nos sale 1,5. Reemplazando ya los valores aquí. Rapidez angular de B es pi. Radio 0,4 del dato. Y el tiempo 1,5. Ya como ves, en las respuestas no aparece pi. Es porque vamos a poner pi 3,14. Y eso nos sale aproximadamente 1,9. Que sería la clave A. Pasemos al problema número 10. Pasemos al problema número 10. Se muestran dos poleas B y C que rotan respecto a su centro, con velocidad angular constante. Estas se encuentran unidas mediante una faja. Si el punto A presenta una aceleración centrípeta de módulo 0,2 metros por segundo al cuadrado, el módulo de la aceleración centrípeta de un punto periférico de la polea C, ¿cuál será? Bueno, me dan los radios. Bueno, ahí están las poleas. Ya nos piden, calcule el módulo de la aceleración centrípeta de un punto periférico de C. Ahí está ese punto. Ya, ahí está la velocidad de ese punto periférico, velocidad C. Es que nos pide su aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, bueno, es hacia el centro. ¿Y cómo se calcula la aceleración centrípeta? Como rapidez al cuadrado entre el cuadrado. Bueno, ahí tenemos nuestra primera relación. Ahora, las poleas C y B están unidas por una misma faja. Como ya lo expliqué en la parte teórica, estos puntos B y C de la faja ya no se alejan ni se acercan, porque es una faja inextensible. Si esta velocidad C sería mayor que B, habría un alejamiento estirando a la faja. Pero la faja ni se estira ni se contrae. Por lo tanto, esas rapidez son iguales. Ahora, para los puntos B y A. B y A, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es girar sobre el mismo eje. Por lo tanto, tienen la misma velocidad angular. Y habíamos deducido que cuando la rapidez angular era común, sus rapidez tangenciales eran proporcionadas a sus radios. Está, los radios los sacamos. Radio de A, 5. Radio de B, bueno, es 15, porque 5 más 10 da 15, ¿no? Ya está. El radio de A era dato, por si acaso, ¿no? O el de B, ¿no? El de B es 15. Ese era dato. De 15 menos 10 salió 5. Bueno, ahí tenemos los radios respectivos. Para el punto A su radio es 5 y para el punto B su radio es 15. Pero en la ecuación 2 que vimos, que rapidez de B es igual a la rapidez de C. Ah, ya, entonces esto lo reemplazamos por rapidez de C. Con eso llamamos de que la rapidez de C es 3 veces la rapidez de A. Lo reemplazamos aquí. Entonces la aceleración centrípeta pedida sería rapidez de C, que es 3 veces rapidez de A al cuadrado entre C. Bueno, simplificando un poco, sacando tercia. Y ahora mira, lo que nos dan de dato que es la aceleración centrípeta del punto A. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta de A? Es velocidad de A cuadrado entre su radio de A. Ah, pero mira esto. Vea, velocidad de A al cuadrado está justo acá.
Por lo tanto, esa velocidad al cuadrado sería aceleración centrípeta de A por radio de A. Ahí está. Aceleración de A por radio de A. Listo. Ahí está dibujada la aceleración. Bueno, reemplazamos los valores. Aceleración de A nos dicen que es 0,2. Radio de A hace rato es 5 centímetros. Ya. ¿Correcto? Entre 2. Y nos sale 1,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ya. No te preocupes por el centímetro, porque acá recuerda que hemos reemplazado todo en centímetros. Así que no hay problema. Ya. Sería 1,5 metros por segundo al cuadrado. Clave C. Pasemos al problema 11. Dice lo siguiente. Se muestra un disco de 10 centímetros de radio que está empotrado en una pared. El disco rota a razón constante de 180 RPM. Ya eso ya lo hemos visto, pues, ¿no? 180 revoluciones por minuto. Respecto a su centro y tiene un dispositivo láser fijo. Acá está el láser fijo al disco. Por lo tanto, como está pegado al disco, el movimiento que sigue el disco será el movimiento del láser. O sea, que como el disco hace un MCU, el láser también. Ya, y ¿qué me dice? Láser fijo sobre el disco en su periferia. De modo que el láser siempre apunta hacia abajo. Ah, ya, la luz láser siempre va a estar hacia abajo. Y aquí tendríamos el punto P luminoso. A partir del instante mostrado, calcula el recorrido que realiza el punto P sobre el piso luego de un tiempo 13 entre 36 segundos. Ya, entonces jóvenes, queremos ver cuánto avanza ese punto luminoso. Ahí está, mira. Ese láser va a ir girando, girando. Pero conforme gire, este punto luminoso avanza, ¿no? Cuando él esté por acá. Bueno, ahora avanzamos. Luego regresará. Y también esto regresa. Entonces, hay que hallar el avance del punto luminoso. Para poder hallar lo que avanza el punto luminoso, tengo que ver cuánto ha girado en ese tiempo. Bueno, aprovechando que realice MCU, para saber el ángulo girado, vamos a usar la siguiente relación. Rapidez angular, ángulo entre tiempo. Pero sabemos que rapidez angular es 2 pi por frecuencia. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque nos dan la frecuencia. ¿Correcto? Nos dan la frecuencia. Ahí está. Para ese tiempo sería 2 pi por frecuencia. 180 RPM. Número de vuelta 180 en 60 segundos. Ángulo entre el tiempo 13 entre 36. Bueno, así nos sale el ángulo 13 pi sextos. O sea, en ese tiempo ese láser ha girado este ángulo. Pasándolo a grados sexagesimales, tendría 390 grados. Para verlo mejor. 390 grados, ¿qué sería? 360 grados más 30. O sea, una vuelta, que es 360, más 30 grados. Ah, o sea que ese láser va a girar una vuelta completa y más 30. Ahí ajuste, es 30. Ah, ya. Entonces va a empezar aquí, da una vuelta y 30. Eso es lo que va a hacer el láser, los 390. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Primero el láser va de ese punto, gira, eso. ¿Y cuánto avanza el punto luminoso? El punto luminoso estaría avanzando esta distancia. ¿Cómo saco esa distancia? Bueno, 30 grados, 10 centímetros, y a 30 se opone la mitad de la hipotenusa. O sea, sería 5 centímetros. Entonces, mientras el láser gira 30 grados, él recorre 5 centímetros. Ahí está. Entonces, primero 5. Ahora, lo estamos haciendo paso a paso para que se entienda. Ahora el láser llega hasta por acá. Todo esto recorrió. Un cuarto de vuelta. En ese cuarto, el punto luminoso tuvo que recorrer toda esta distancia. Que sería, obviamente, igual al radio. 10. 10 más. Bueno, más 10.
vamos sumando. Luego regresa. Bueno, hasta acá. Gira otro cuarto de vuelta y vuelve a avanzar 10. 10 más. Otro cuarto de vuelta hasta completar los 390. ¿Sí o no? Sería 10 más. Más 10. Y finalmente tiene que terminar acá. Porque recuerda que es una vuelta más 30. Ahí completa los 390. Bueno, sería más 10 centímetros. Por lo tanto, todo el recorrido del punto luminoso sería 45 centímetros. Que sería la clave B. Pasamos al último problema ya, problema 12. Dice, se muestra parte del sistema de transmisión de una bicicleta estacionaria. Ya. Si consideramos que el pedal presenta en todo instante una rapidez tangencial de 0,8. Ya acá te indican dónde está el pedal. Ya. Calcula el número de vueltas que realiza el piñón cada 0,5 pi segundos. Considere que la biela, ya está de acá, la biela, tiene una longitud de 20 centímetros, el plato tiene un diámetro de 16 centímetros y el piñón un diámetro de 8. Veamos. Ahí está, bueno, lo mismo. Listo. Estoy pasando, la rapidez está en metros por segundo, ¿no? Lo he pasado a centímetros, ¿no? 100 por 0,8, 80 centímetros por segundo. Y eso lo estoy haciendo porque me doy cuenta que los demás datos están en centímetros. Ya, por ese motivo. Ya, empecemos con el piñón. Me pide el número de vueltas que realiza el piñón. Vamos a usar, bueno, esta fórmula, ángulo girado por el piñón entre dos pi. Ya, pero el ángulo sería velocidad angular por tiempo, ¿no? Esa es nuestra ecuación. Ahora, el piñón y el plato están unidos por una faja. En este caso, bueno, para la bicicleta sería una cadena. Y eso hace, como ya hemos visto en la teoría y en problemas anteriores, que sus rapidez 1 y 2 son iguales. Correcto. Bueno, ahora la biela y el plato, ya, al estar conectada al mismo eje, este es el plato, y la biela, entonces, tienen la misma rapidez angular. Eso permite que su rapidez sea proporcionada a sus radios. Entonces, rapidez 2, proporcionada a radio 2, como rapidez 3, proporcionada a radio 3. Reemplazamos. El plato dice que tiene diámetro 16, por lo tanto su radio es 8. La biela tiene, en este caso, radio 20, ¿no? Que sería su longitud. Bueno, tenemos entonces rapidez 1, sería 32 centímetros. Pero rapidez es rapidez angular por radio. Y con eso sacamos la rapidez angular 1, ya que sería del piñón. Ya teniendo eso, lo reemplazamos en 1. Sería rapidez angular 1,8 por el tiempo, ya que es 0,5 pi. Aquí te dice, calcule el número de vueltas en 0,5 pi segundos, entre 2 pi. Bueno, eso operando nos sale 2, clave C. Entonces sería la solución de este último problema. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería los problemas de reforzamiento. Ya sé que te va a ser muy útil. Repásalo, revísalo, resuélvelo antes de que veas la solución. Sería más saludable para que lo aprendas. Y bueno, despedirme, bueno, y también instarte a que sigas viendo estos videos de reforzamiento que se van a hacer en promedio cada 4 semanas. Ya, saludar y bueno, despedirme con todos ustedes, ¿no? Hasta aquí sería entonces mi participación en esta clase. Nos vemos, jóvenes, a cuidarse por el COVID.